Cheleando. Cheleando. En vivo. Con el cervecero y el Cocolizo Mix. Cocolizo Mix. Buenas noches, damas y caballeros. Qué bueno que están con nosotros acá esta noche con Chaleando Vivo con su servidor, el cervecero Edgar y Cocolizo Mix. Y esta vez tenemos un especial invitado. Edgar estuvo con nosotros, está con nosotros, uno de nuestros invitados. Y qué bueno que están con nosotros. Esta noche me han pedido este artista desde Houston. Hartas veces me han pedido, y ahorita, gracias a Dios, puede y aceptó, y va a estar con nosotros esta noche para echar desmadre y chelear, y pues ya saben cómo se trata este pedo, y también para jugar las adivinanzas cheleras, ¿a poco no, mi Coco? Que sí. Entonces, ahorita, si Dios, ahorita ya, camaradas, estamos con Juan Gary. ¿Qué onda, Juan? ¿Qué pasó, bro? ¿Qué está pasando, man? Good, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Acá nomás, en paz, en Houston, just kicking back, bro. You know? Órale. Houston, Texas. Houston, la casa de hartos artistas bien chingones del urbano, música urbana, como hip hop y todo eso, y también de diferentes tipos de género, ¿verdad? Claro que sí. Empezar luego, o sea, tú platicas en español, en inglés, como gustes, ¿de dónde es Juan Gary, hermano? Bueno, mis padres son de Piedras Negras, Coahuila, allá la frontera de Coahuila, allá por Isla Paz, sí. Y allí nací yo, pero fui criado acá en Houston, man. Ya cuando estaba chavalón, se vinieron para acá mis padres y pues sí. Aquí me crié, you know. Sí, como todos, como sí. Coco, como nosotros, así llegamos desde pequeños y pues ya empezamos otra vida americana, como le dicen, ¿no? Estuviste en Eagle Pass, ¿verdad? Yeah, un ratito, man, cuando estaba chavalón, pero nos movimos para acá. Para allá. ¿Ahorita estás en Houston? Yeah, en Houston, bro. ¿Cómo te trata Houston? Está con madre acá, es just a big thing, man. Está bien grande. ¿Alguna vez has venido aquí a Milwaukee? What's up? ¿Alguna vez has venido para Milwaukee? Yeah, allá me junto con Manuel de Quinto Sol, bro. Es mi camarada. Órale, chido, Simón. Yeah. Tu camarada. Oh, qué bueno. También vienes para Chicago, ¿verdad? Yeah, allá tengo tengo, gracias a Dios, tengo fans y amigos en todos lados. Claro. En Chicago conozco un chavo que se llama Emerge, y siempre que toco allá, le caigo allá con él. Chido, chido. Qué chido. Bueno, ¿qué te motivó a hacer, ahora sí, meterte en el mundo del rapeo? Man, de rapear, en las palabras. Fue por accidente, para decirte la verdad, man. Ok. Empezó cuando acabé de salir de la pinta. Y bueno, mi camarada es un chavo que se llama Carlos Hoy, conocido como South Mexican. Me topé con él y él me, bueno, ya conocido desde camaradas desde la escuela, me regañó y me dijo, pues no puedes andar así, Juan. Y yo le dije, pues ¿qué puedo hacer, man? Yo no conozco otra cosa, man, nada más, you know. A ti te bendició Dios y te dio la música. Y él me dijo, no, Juan, ¿sabes qué? Tú también la puedes hacer. Uh-huh. And I didn't believe him. Y me dijo que si me das 3 días aquí conmigo, te enseño cómo escribir y hacer la música. Y así empecé, bro. Qué chido. ¿Pero él ya escribía, ya cantaba o todavía no? Ya tenía su primer disco. Yo topé con él cuando ya andaba trabajando en su segundo disco. Qué chido. Y ¿cuándo empezaste? Sabemos que también haces tatuajes. ¿Cuándo empezaste a hacer eso de los tatuajes también? Empecé cuando tenía 16 años, para decirte la verdad, bro, man. ¿Primero empezaste a rapear o primero los tatuajes?
Antes, ya antes de rap, hacía tatuajes. Okay. Entonces, ese siempre ha sido mi primera forma de expresarme artístico, ¿me entiendes? Claro. Yeah. Y luego, segundo, viene la música. Qué chido. Segundo, en la música, en que, lo que yo sabía de tu biography, you started in 97, right? Yeah, the man. Whole music game. And oh, you still started with Dope House Records, am I correct? Uh-huh. I got blessed, man. Para que sea mi primer disco, and then to be signed by Dope House Shoes. La suerte me pegó bien con madre. Sí, porque pues tienes talento, y como decía Cocolizo, tienes talento de rapero, y como también de tatuar, que he visto en tu Instagram, que tienes todos tus diseños. Yo digo que tú y Cartoon, ahí se dan un trompo, ¿no? Sí conoces a Cartoon, ¿verdad? Yeah, man. Tiene arte bien con madre, bro. Ese vato sí saca la daga cuando dibuja y en sus temas y cómo hace sus dibujos, ¿me entiendes? Es bien con madre, bro. Yeah. Y me gustaría, si Dios permite, a ver, trabajar con él, you know, hacer una colaboración. Está bien chido. Yeah, algo, you know, lo que sea. A tus papás de seguro no les gustaba que tú hicieras los tatuajes, ¿o sí? Nah, man, watch out, mi papá era un pastor pentecostal, bro. No, entonces no. Está cabrón. Yeah. Y pues, yo me fui por mi camino y él, you know, por el de él. Y bueno, ya no está con nosotros, pero me enseñó mucho y I don't know, bro. I don't know. You know. Y tu mamá tampoco. Dijo, no. No, ella... Por cincho, nada. Ella es de México y no le gusta nada de esto, bro. Claro, bien. Yeah. Es tradicional, es de la vieja escuela. Yeah. Exacto. Yeah, man, es de allá, man. Es de allá. Pero, ¿es cierto que SPM, como le dicen Carlos Coy, te dio tu apodo artístico como Juan Gary? ¿Nos puedes decir algo de eso? Ya, fue una noche después de un concierto. Todavía no, se juntó con un amigo de él, de la escuela también, que conocía, y le dijo algo bien bravo, man, a Carlos, porque se conocían, ¿me entiendes? Y yo no sabía eso. So, yo le canté un poquito a aquel vato que, hey, parqueate y esto y lo otro, y se enojó Carlos, porque era camarada de él. Sí. Y me dijo, no, hombre, este vato se cree bien, bien John Gary, bien chingón, acaba de salir de la pinta. Y yo le dije, no soy John, yo soy Juan, llámame Juan, güey. Se cree bien Juan Gary, órale, y así nació mi nombre, bro. Y ahí se quedó. Y hasta ahorita la fecha todavía traes el Juan Gary, ¿verdad? No, bro, pero sí salió una noche, todos bien tomados y ya. ¿Sigues tomando o ya no tomas? Un poco, man. Ahorita estoy pisteando un poquito. ¿Quién está pisteando allá? Aquí estamos, carnal. Ahí. Está crudito Edgar, pero en un ratito ya. No para hablar, o sea, con todo respeto a SPM. ¿Te impactó muy fuerte su encarcelamiento a lo de SPM a tu carrera? Yeah, man. Está bien gacho. Ese jale, no, hombre. Bien tremendo estas personas. Pero sí te impactó a tu carrera. O sea, como que ya no había igual de la misma promoción, de lo mismo, de actividad, más jales. Bueno, cuando se fue a la cárcel, mi camarada me dio a mí más ánimo para trabajar más duro porque ya no tenía el apoyo que tenía. Claro. So, le puse más pesado, man, porque no tenía ya, o lo voy a hacer y me voy a hacer conocido y va a salir mi música,
o vas, voy a sacar mi música y no va a hacer nada, man. ¿Me entiendes? Sí. Yeah. Pero cuando pasó todo eso, es cuando me dio el ánimo para empezar a viajar, a hacer el esfuerzo para ser un artista, porque ya, si no lo hacía, pues ya, man, ya se acabó todo, ¿me entiendes? Y por la gracia de Dios, me permitió que todo salga bien, y ahora estoy con ustedes, estamos tomando. ¡Ay, qué bueno! Todo, muchas gracias que aceptaste. Exacto, es un honor estar con un artista de una leyenda de una disquera como Dope House Records, que sacó hartos artistas que la gente a veces no sabe, como Baby Bash, Rashid, ¿qué más? Lil G. Hartos artistas que ahorita están pegando fuerte, y bueno, fue la casa, yo pienso que como puedo describirla como un Bad Boy Records, un Death Row Records, un No Limit Records, pero los latinos de esa cosa. Exacto, o sea, es del latino, y pues está haciendo artistas que ahorita son de platino los discos y vendiendo y giras no nada más aquí en Estados Unidos, pero fuera de Estados Unidos, y qué chingón, ¿no? Y saludos a mi hermano. Juan, una pregunta. What inspired you to make Mexican Inside of Me? Es lo que decías de las raíces, de que naciste de como nosotros, igual que nosotros, vienes de México, ¿eso fue lo que te influyó en esa canción? Esa canción es muy curiosa, bro. Pero te voy a decir el cuento de la mera neta de esa canción. Échala. Mira, pasó así, bro. Se acababa de morir mi jefe. Que andaba bien aguitado, man. Y pues compré chingo de pisto y chingo de grifa y unas pastillas. Y me fui al estudio para tratar de una buena fiesta. No una fiesta, pero para pasar el tiempo o escribir algo para sacarme el dolor de adentro, ¿me entiendes? Para ayudarme, aunque sea un poco. So fui al estudio y le dije a este camarada mío, ¿sabes qué? Hazme un beat a este estilo. Y es todo lo que me acuerdo. Lo demás, nada más empecé a tomar. Me puse bien pedo. Y con las pastillas se me olvidó todo que iba, that I had even recorded a song. Y como dos semanas después de eso, me dice mi camarada que me grabó, Juan, ¿qué vas a hacer con esa canción que grabaste? Yo le dije, ¿cuál canción, güey? Dijo, cuando se murió tu papá, tú viniste y pisteaste y grabaste una canción. Y yo le dije, ay, man, ni me acuerdo, güey, enséñamela. So me la enseñó, güey. Y cuando la oí, para decirte, yo solito me pensé, ay, qué chingados es ese güey. Se oye bien. Rapea chingón. Preséntemelo. Wish a sign of me. Esa canción salió de que andaba bien agüitado y yo no sé, no me gustó ir allí y ojalá que sea nomás una de esas canciones que hice en ese tiempo así y que pueda hacer otras así, de ese estilo de energía, pero ya con... Es que esa canción te puede poner en un mode, you know, te puede poner en jale mode, it can get you pumped, it gets you wound up, you know what I'm saying? Es algo que se siente, lo siente uno adentro when you play a song like that. Hey, bro, andaba a pedo, no me acuerdo nada cómo la escribí. Así pasa. Salió del alma, salió del corazón, de que dices, tengo que sacar esta frustración, esto. Yeah. Man, that's crazy, bro. Thank you, man. Yeah, y luego te pones a pensar, you went back from that song in 2005, right? Y ahorita, el año pasado, sales con otra rola. ¿Y qué fue lo que te motivó a hacer una rola en cumbia? Oh, man, es que... ¿Es algo más como para los clubs, la discoteca? Man, toda mi vida, yo y mis primos siempre nos ha gustado las cumbias, bro, you know, porque mis primos son de allá y cuando me visitan, pues, pura cumbia o corrido, ¿me entiendes? Sí. Es todo lo que conozco, man, cuando ando con mi familia. So, mi primo me preguntó, primo,
siempre andan rapeando para los otros, pero nunca para nosotros. Yo okay. Le dije, ¿cómo va a ser uno con madre? Y pues le hice ese disco. Salió de la buena de eso. Yeah, para, a las cumbias que le caían a mi primo. So, esa fue para la familia, man. Okay, okay. Puras rebajadas. Yeah, man. Bueno, no. Rebajada, no, pero tenga lista para comprar puertas, ¿verdad? Para que ya las hagan rebajadas, man. You know? Okay, yeah. Pues yo soy uno de los que las hace rebajadas. Cocolizo, sí, es Cocolizo Mex este sonido. Y bueno, te quiero mandar una canción que ojalá y que no te molestes, pero hizo una de tus canciones y la rebajó un poquito y no la puso a ninguna parte, ni internet, nada, sino nada más que te la quería dedicar a ti y mandártela para ver que si te gustaba. Es cumbia, pero rebajada, como dices, porque es el estilo de... Mándala, camarada, man. I would love to hear, man. Thank you. Mándala, bro. No, gracias a ti, porque tú nos das el material para nosotros poder hacer canciones así, ¿me entiendes? Y sí, la oímos antes de venir al estudio. Y le estaba diciendo a Coco, oye, le va a gustar. No, pero a lo mejor se va a enojar. Le digo, ¿pero por qué? Porque no lo estás vendiendo, no lo estás poniendo ahí para la gente, sino es para privadamente para él. Y yeah, yo pienso que sí te va a gustar, hermano. Thank you, brother, man, for real. Thank you. No, thank you. Like, es de tu estilo, pero le puse también mi estilo, que es más todavía con cumbiambero, más sonidero. Y bailable, ¿eh? Eso sí te digo, bailable también. La que tiene de por sí es bailable. Sí, sí, pero más, o sea, le agrega más. Hey bro, check it out. ¿Qué pasó, Carlos? No puse mi teléfono en el charger y tengo 4%. Can you plug it in? Probably in a little bit. I don't know where the charger is, but I estaba buscando. Madre. Es que no, es que my chavaloni takes off with everything. Todos mis amantes, yeah. Man, él o mi esposa, you know, either one. You know, no puedo. Juan, ¿crees que podemos seguir con la entrevista si es que de casualidad se corta o quieres acabar la entrevista más temprano? Un poquito, si podemos acabarla antes de que se me acabe la pila, man. Dispense, camarada, no estaba esperando que se me iba. Man, I forgot and I didn't charge it and I don't know where that's at. No pasa nada, no pasa nada. Forgive me, man. Dispense. No pasa nada. Así ha pasado a veces que uno se les va la señal y después boom. Pero de todos modos, antes de que, ojalá y que no se corte, ¿alguna pregunta que le quiera hacer antes de que de casualidad se vaya la señal o X cosa? ¿Alguna cosa que le quieras decir a la gente de aquí de Milwaukee, Wisconsin? Que vengas aquí, gira. Bueno, a la raza que está tratando, porque hay chingo de gente ahorita y chavalones que están tratando de hacerla en la música, para ellos les tengo este consejo, que nunca, just don't stop, whatever you're doing, don't stop, porque ya hiciste un esfuerzo a moverte, ahora puedes estar bien cerca a donde quieres, where your goal is, you know, para llegar donde quieres estar, y si paras, man, nunca vas a llegar allí y estás más cerca que lejos, ¿me entiendes? Cierto. So that's what I just don't give up, man. Never give up. That's awesome. That's awesome, man. Sí, what bueno, ¿tienes un disco ya preparado para salir, como comentaste hace ratito? Yeah, acabo de salir con un disco nuevo. Se llama Modern Day Cholo, you know. Cholo de Días Modernos. Y bueno, pues tiene muchos artistas, some features que me gustaron. La Carolyn Rodriguez. Okay. Mi camarada G-Man, otro artista que se llama Z Garza, que es nuevo, y es casi todo, man. No puse muchas personas en el nuevo disco, pero tengo uno nuevo que voy a sacar, que ya estoy trabajando, que voy a tener más artistas que le quiero poner el Isidro Robles, el cantante de Ramón Ayala. Sí, neta, ya se está cortando la luz. Espérame. Ya está. Quiero hacer una canción, que voy a hacer una canción con él para mi nuevo disco. Elida y El Hondo, ¿cómo se dice su nombre, man? Yo nada más lo conozco como Elida, pero la cantante tejana. Voy a tener ella en el nuevo disco y Oscar de la Mafia también.
Oh, wow. Órale, wow. Órale, qué chido, bueno, qué chido. Bueno, y ojalá que es mucho éxito de. No, van a ser unos buenos éxitos. Exacto, exacto. Pero no hay día, no hay día ya marcado para salir, o sea, el día que va a salir o el mes. La fecha, perdón. Yo estoy pensando que como en octubre, man. Octubre el 18. Okay. Oh, qué chido, sí, qué chido. Algo ya. Más que quieres saber. Ah, no. Man, y le voy a mandar unas canciones a ver cómo les gusta ya de las. Oh, claro. Tuviera chido, tuviera chido. Y mira, bueno, lamentablemente, pues tu teléfono ya va la batería a acabarse, pero nos gustaría tenerte para segunda, ahora sí, como segunda entrevista. I'll come back, man. I'll come back. Dispensen, bro. Awesome. Y a la otra no va a ser tan rápido y podemos platicar más, man. Sí, para jugar las adivinanzas cheleras y saber más de ti, también para el público de acá. Saludos. Saludos, hermano. Salud. Dios te bendiga. Y estamos en contacto. Te mando la rola de Cocolizo y también cuando gustes mandar rolas para que nosotros también las promociones. Ahí me la mandas y yo ya ahí nos ponemos en contacto. Gracias, camarada. Un gran saludo and thank you, bro. God bless you guys. Y también nos saludas a SPM cuando hables con él. Saludos de Cheleando en Vivo, que pronto va a venir a la casa, ya va a regresar a la casa y que Dios lo bendiga y que le eche ganas, porque sabemos que en 2 años más ya regresa a la casa. Simón, camarada, se me cuidan, canal. Órale. Igualmente, hermano, cuídate. Chido. Damas y caballeros, a veces pasa eso cuando tenemos invitados. Cuando estamos en el apuro de poner todo, ver la señal, el audio, a veces el teléfono se le va a la batería. Sí, pero pues cosas pasan, pero lo bueno que tuvimos un buena entrevista ahorita. Sí. Y ojalá tengamos la segunda entrevista. La segunda parte sin ninguna sin ninguna interrupción. Y bueno, Edgar, ¿cómo te la pasas hoy? Perdón que ahora pues fue nuestro muy breve, no pude sacar todo, pero para la próxima, hermano, a ver si nos acompañas otra vez. Como les digo, Cheleando en Vivo, si os permite, los anuncio. Este fin de semana, nuestro invitado o invitada o invitadas, ahorita estoy hablando con alguien, pero no puedo, mejor para no decir quién y luego quedar mal, mejor anuncio entre semana. También Cocolizo Mix, si es que puedes promocionar lo que haces de tu sonido y también de tus playeras. Oh, si necesitan algún tipo de, si tienen algún evento, una quinceañera, bautizo, boda, lo que sea, que necesitan un sonido, los podemos ayudar en eso, tenemos buenos precios. Aparte, si necesitan hacer cosas como diseños para sus sus playeras, necesitan ponerle su logo, su cualquier cosa, se los podemos poner en sudaderas, playeras, en lo que ustedes gusten, se lo podemos poner. Si necesitan hacer los diseños que no los tengan, entonces vayan con el cervecero y él los va a ayudar en eso. Sí, y bueno, si quieren que alguien asalte a alguien, aquí está Edgar, con todo respeto, se pone aquí, se acomoda. Sí, ustedes nada más digan cómo y cuándo y se hace. Pero Edgar, gracias, hermano, porque nos acompañaste, y ojalá que nos puedas acompañar en otros programas, porque estuvo chingón, lamentablemente fue muy rapidito, no se pudo más, pero de todos modos vamos a regresar con la segunda parte, también le vamos a mandar las canciones de Cocolizo Mix, y bueno, ya saben, Cheleando en Vivo, su servidor, el cervecero, Cocolizo Mix, y bueno, Edgar. Entonces, no se los olvide que vamos a regresar para la otra semana, si os permite, vamos a estar más desmadre, ya saben. Nos vemos para la otra. ¡Saludos a todos! Cheleando. Cheleando. En vivo. Con el cervecero y el Cocolizo Mix. Cocolizo Mix.